Pregunta, ¿quién es el poder real en Argentina? Dale. Pasan presidentes, pasan ministros, pasan los jueces de la corte, pasan obispos. El que no pasa es Maturano, ¿viste? El que no pasa es Moyano. El que no pasa es Barrio Nuevo. El que no pasa es Cavalieri. Maturano, por ejemplo, tiene... Ponémelo el Audi A5 que vale 60 mil dólares. 60 millones de pesos, mirá. Buenas noches, bienvenidos oficialmente, señores. 1.300.000 argentinos rehenes del tren fantasma. Así como lo escucharon. Rehenes de estos dinosaurios, de estas personas que no les importa nada, de esta corporación jurásica realmente. De golpe al sindicalismo argentino, viste, se le terminó la paciencia. Mirá. Un premio se lo venimos haciendo desde diciembre. Y bueno, hasta que nos cansado de hacer reclamos, de decir que nos actualicen el salario, no que nos den aumento, que nos actualicen el salario. Debido a la inflación galopante, y bueno, somos pacientes, pero la paciencia tiene un límite. La paciencia tiene un límite. Omar Maturano, el hombre del día, el jefe del sindicato de maquinistas. La paciencia tiene un límite. Impresionante, ¿no? Pues yo pensaba, durante los 4 años de Alberto hubo 1.020% de inflación, pero había paciencia ahí, ¿no? Tranquilos, estaban bien, comían pizza, asadito. Durante los 4 años de Alberto, el salario mínimo pasó de 270 dólares a 156. Pero había paciencia, había paciencia. Durante los 4 años de Alberto Fernández, el peso argentino fue la moneda más devaluada del mundo. Pero había paciencia. Para eso sí había paciencia. Milei asume hace 73 días. Hoy se cumplen 73 días. Señores, se acabó la paciencia. Es raro, ¿no? Sindicalismo en 73 días perdió la paciencia que tuvo en 4 años. Mi sensación, me puedo equivocar, estamos ante un caso de paciencia selectiva. Paciencia selectiva. Cuando gobierna el kirchnerismo, tiene mucha paciencia. Ahora, cuando no gobierna el kirchnerismo, les agarra un ataque de ansiedad y paro, paro, paro. Ahora vas a ver, la agenda de paro no se puede creer. Pero cuidado con el otro concepto que me parece mucho más grave, ¿no? Poneme esta placa. Maturano dice, es un paro al gobierno. Mentira. Pero mentira total, es un mentiroso, Maturano. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. El paro no se lo hicieron al gobierno. El paro se lo hacen a la gente. Hoy los gremios ferroviarios jodieron a los laburantes. Mirá, fíjate. ¿Cómo te llamas? Ayelen. Ayelen, te veo con tu bebé en brazos. ¿Hace cuánto que esperás? Hace más o menos 40, media hora, minutos, digamos. ¿Hacia dónde viajas, Ayelen? Gleu. Hacia Gleu. Sí o sí viajabas en tren todos los días. Sí, la verdad que sí. Yo desde... Hoy me levanté a las 4, desde las 5 que estoy esperando el colectivo de Gleu. Y me pasé un montón de colectivos. Recién llegué a las 9 de la mañana acá. Estás resignada, ¿no? ¿Esa es la palabra? Sí, estoy resignada. Resignada. No fue un paro contra el gobierno, animales. Fue un paro contra la gente. Contra la gente. Jodieron a 500.000 pasajeros que viajan todos los días en el Roca. 500.000. Jodieron a los 130.000 pasajeros del Sarmiento. Jodieron a los 200.000 del Mitre, muchachos. Jodieron a los 100.000 pasajeros del San Martín. Jodieron al laburante. ¿Sí? No jodieron a Milei. No jodieron a Caputo. ¿Sí? No jodieron a Petovelo. Los políticos tienen choferes, helicópteros, secretarias, tienen tiempo, tienen plata. No les preocupa esto. Están en su mundo. El que se jodió hoy es el laburante que gana 400.000 pesos y se levanta a las 6 de la mañana para tomarse el tren desde Gonet, desde Wilde, Bernal, Catelar, Padua, Moreno, Bécar, donde sea. Y se cagó el día. Y no llegó al trabajo. Entonces, pregunta honesta. ¿Por qué crees que fue el paro de trenes? ¿Porque están preocupados por el país y qué sé yo? ¿Por la patria? ¿O porque perdió el candidato que apoyaban? Escuchalo a Omar Maturano el año pasado. Dale. Y dentro de este panorama que planteas, ¿ves a alguien ahí que pueda asomar? Ya sea que sea mediáticamente conocido o no, que pueda asomar y que represente esta idea que marcás, ¿o todavía no ves un candidato ahí medio firme? No, yo el candidato que veo, peronista, es al compañero Más. Es al compañero Más, como candidato del peronismo.
es el hombre que tiene cintura política, como le llamamos, que tiene cintura. Pero mirá qué interesante, Omar Maturano llamando a votar por el compañero Sergio Massa. Este es el hombre que dejó sin trenes hoy a 1.300.000 argentinos. ¿Cuántos paros hizo 2019, 2023? Uno. En noviembre de 2022. Uno. Maneja el sindicato de la fraternidad desde 1994, o sea, hace 30 años. ¿Cuánto, Nico, vinías aquí? ¿5.000 afiliados tiene? 5.000 afiliados tiene, pero te rompe todo, ¿no? Vio pasar a 9 presidentes. Mirá, Menem, De la Rúa, Rodríguez A, Dualde, Néstor, Cristina, Macri, Alberto, Milei, tipo sigue. Vio pasar a 22 ministros de Economía. Cavallo, Roque Fernández, Machinea, López Murphy, Cavallo de vuelta, Remelenikov, Lavagna, Felisa Micheli, Peirano, Lusto, Carlos Fernández, Amado Boudou, Lorenzino, qué banda, Kicillof, Pratgay, Duhovne, Caputo, Lacunza, Guzmán, Batakis, Massa, Caputo de vuelta. Pregunta, ¿quién es el poder real en Argentina? Dale. Pasan presidentes, pasan ministros, pasan los jueces de la corte, pasan obispos. El que no pasa es Maturano, ¿viste? El que no pasa es Moyano. El que no pasa es Barrio Nuevo. El que no pasa es Cavalieri. Maturano, por ejemplo, tiene... Ponémelo el Audi A5 que vale $60.000. 60 millones de pesos, mirá. Para que nos acompañe. Perfecto. Gracias, ¿eh? Julio. Julio. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Para el Bitcoin. ¿Para qué filmás el auto? No, él subiendo. ¿Para qué subiendo? Por eso, no, capaz. Yo trabajo esto, boludo. Sí. Por eso. Sí. Está tranquilo. ¿Y cuál es el programa? Ahí se va, mirá. No me quemes, tengo dos pibes, dice Maturano, ¿no? ¿Conoces algún laburante ferroviario que tenga un Audi A5? Bueno, Maturano sí. Sindicalistas ricos, trabajadores pobres, la historia que nunca termina. Por eso digo, no son gremios, no estamos ante gremialistas, estamos ante militantes del kirchnerismo o del peronismo que hacen política partidaria usando a los trabajadores, ¿queda claro? Son burócratas sindicales millonarios. Escuchá Varadel, que ahora quiere hacer un paro nacional, estaba hibernando, mirá. ¿A qué figura política con la que te hayas encontrado te impactó más? ¿Hubo alguna que te haya impactado fuertemente? Y varias. Bueno, Cristina, Lula, Néstor. La que más me impactó desde que lo conocí fue Néstor. Néstor, por una admiración, una gratitud impresionante. No son sindicalistas. Son militantes. Varadel estuvo hibernando 4 años. Los docentes llegaron a tener el peor salario de la historia con este tipo de sindicalistas. Las escuelas cerraron 1 año y medio, lo decíamos ayer con Nico. ¿Sí? Salieron del sistema educativo 1 millón de pibes por la pandemia. Los pibes rotos. Yo lo vi a mi hijo, Nico también. Rotos los pibes. Rotos. ¿Ok? ¿Y qué hizo Varadel? Nada. Absolutamente nada, Varadel. Y ahora de golpe te despertaste. Paro nacional, en serio, al gobierno de Milei, en 2 meses. En serio, Varadel. Me hace acordar al cuento del pastor mentiroso, ¿viste? Primera vez venía el lobo, no había ningún lobo. Segunda vez venía el lobo, no había ningún lobo. Bueno, tercera vez vino el lobo y nadie lo ayudó. ¿Qué pasó? El lobo se lo morfó al pastor. ¿Por qué era un mentiroso? Porque nadie le creía. El sindicalismo argentino perdió esa credibilidad que alguna vez supo tener. Y ahora que tiene que defender el salario del laburante, que está muy mal, nadie se lo toma en serio. ¿Qué cantaban el año pasado en plena campaña? Massa presidente, mirá. Quedan 4 días. Necesitamos un último esfuerzo. Necesitamos que vayan a buscar, barrio por barrio, casa por casa, a pedirle a cada uno de sus vecinos que venga y nos acompañe y díganle que cada uno de los que estamos acá
vamos a votar a Unión por la Patria, porque creemos que este es un país que tiene futuro. ¿Y entonces son gremialistas? ¿O son barra bravas? ¿O son grupos de choque del peronismo? Es una pregunta. Lo mismo pasa con los piqueteros, muchachos. Era Infobae hoy. Los piqueteros unen fuerzas y prometen llevar 100.000 personas a la Plaza de Mayo para protestar contra el gobierno de Milei. Fuerte, ¿no? Justo cuando el gobierno descubrió que grabó y manejaba una caja de 244 millones de dólares. Justo, ¿no? ¿Tenés lo de Clarín? La descomunal caja que manejó Grabois con el aval CAI de Alberto Fernández. Acá está. 244 millones en 4 años. Es muy fuerte. Fondos de la Secretaría de Integración Sociourbana. Mirá, mirá la cantidad de plata. 3 millones, 29 millones, 85 millones de dólares. 120 millones de dólares. Y a esto sumale la que recibía la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros. Venga. El Amanecer de los Cartoneros. Mirá, 2 millones en 2020, un palo 2021, un palo 800, un millón más. No mentía Grabois cuando dijo que él siempre pelea por plata. ¿Te acordás de esto? Mirá. Más la que tiene que poner el capital para mantener a los compañeros nuestros, porque nosotros cuando peleamos, peleamos por plata. O sea, nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata, no es para hacer la revolución. Entonces esa plata de algún lado sale, la pone el Estado, y cada día se la saca. Bueno, nos la saca todo, esto sí es cierto, pero a la larga es cosa de ganancia. Peleamos por plata, nos gusta la plata. ¿Entendés lo que pasó? Grabois fue candidato el año pasado, sacó 5 puntos, después apoyó a Massa, dijo no, Massa perdió, un desastre, se quedó sin nada, dejó de manejar una torta del tamaño de la cancha de River. Creo que más plata. Ahora salió una... Más plata, ¿no? 1.200 millones. Bueno. ¿Qué dice ahora? Que Milei se parece a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro, mirá. Está a punto de existir. ¿Sí? Es decir, este libre mercado de divisas solamente existe en Venezuela. Así uh-huh. que sería una venezolanización por derecha, uh-huh. si se quiere. Milei sería lo más parecido a Maduro que hay en el mercado político. No digas eso, político. Se caen de culo. Es que tiene una política económica madurista. ¿Es Maduro? Bueno, por estas cosas, el sindicalismo, los piqueteros no son creíbles en Argentina. Porque se nota mucho, ¿quién decía? Se nota mucho. Kicillof. Se despiertan cuando pierden sus cajas millonarias. Y a esto sumale el calendario. ¿Tenés el calendario de paros para mostrar? Mirá esto, ¿eh? Hoy, paro de trenes. Mañana, sanidad. Próxima semana, ATE, estatales. Próxima semana, docentes, espero que no. Marzo, camioneros, para AFLA. Se despertaron. Qué difícil se hace vivir en la Argentina así con esta gente. Se despertaron de golpe. Estaban dormidos. Bienvenidos a la Argentina, muchachos. No hay trenes, no hay colectivo, no hay clases, no hay enfermeros, no hay camiones, no hay nada. ¿Qué están buscando? Pero en serio, ¿qué están buscando? El argentino para mí, viste, Sísifo, el mito. Ese muchacho de la mitología griega que empujaba esa roca hacia lo más alto de la montaña y llegaba a la cima, se le caía. La roca se le caía, él tenía que volver a empezar y así para toda la eternidad. Ese es el argentino. Ese es el argentino. En fin, juegan demasiado con la paciencia de la gente. Cuidado con esto, cuidado. Yo creo que esta vez parece ser distinto. Me parece que sí. Esta vez la gente lo descubrió. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos ya.